El mensaje que le quiero dar a los médicos de San Pedro, que piensen de que las obras sociales ya no están en condiciones de tirar manteca al techo como hacían muchos años atrás, ¿no? Hoy se está viviendo una situación complicada económica en el país, una coyuntura obviamente complicada, que no vamos a negar. Entonces creo que todos tenemos que aportar a esto y la actitud que ellos vienen teniendo de querer, fíjate, están pidiendo los aranceles del 44%, del 40% para arriba. Es decir, se está hablando de entre un 20 y 25% de inflación en este año. Y ellos piden 40, y eso se da progresivamente. Y los aumentos de los trabajadores también es progresivo. Es decir, ellos piden un 40% lo que desfinancia totalmente a las obras sociales. Por eso digo que las obras sociales en este momento no están para tirar manteca al techo. Y hay que cuidarlas. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo los compañeros, pero también ellos deberían pensar y reflexionar la actitud que han mantenido durante tanto tiempo. El hospital no es casual que esté destruido o que lo hayan destruido, más allá que ahora lo estamos recuperando y que es lento además, no es casual. Esto ha existido una actitud realmente de parte de ellos, que eran los mismos dueños de las clínicas que manejaban el hospital, y las conclusiones han sido nefastas. Hoy la política que venimos manteniendo nosotros con el equipo médico es reconstruir el hospital. Lo estamos haciendo lentamente, seguramente vamos a construir esas 10 habitaciones más, lo que significa 20 camas, y con eso vamos a resolver seguramente una parte del problema de la salud pública y también privada, ¿por qué no? Porque obviamente las obras sociales aportan al sistema solidario de salud.